Buenas noches, good night, buenas noches, bonsoir, good night. Sean bienvenidas y bienvenidos a Me Canso Ganso, el único programa de la televisión mexicana que cruza el pantano y no se mancha. Yo soy Fernando Rivera Calderón de la Barca, ¿en qué me iré? Y esta noche les hemos preparado un programa para gente grande, ya que conversaremos con un periodista de larga historia y que nos ha regalado grandes desveladas en la televisión, el gran Ricardo Rocha. Y en la música nos acompaña un artista fuera de serie, el rapero y poeta en lengua totonaca, Juan Sant. ¡Wii! Y bueno, después de combatir feroces kaijus en las costas de Fukushima, llega el teniente Shin Hayata, nuestro nuevo floor manager, quien ahora presenta nuestras redes sociales para que nos escriban lo que ustedes quieran y nos comenten qué les parece el Me Canso Ganso de esta noche. Gracias, Capitán Hayata. Saludos. Y bueno, ellos tocan las movidas y tocan las calmadas, pero sobre todo tocan tierra porque esta temporada salieron de su pecera y ahora nos acompañan de manera presencial. Damos la bienvenida a los músicos del Titanic, Norma Baldo y Javiolín. ¿Cómo están, sí, amigos? Mal, pero no es tu culpa, Fer. Ah, ¿qué pasó? Pues, bueno, quiero anunciar, aprovechar este programa, ¿sí?, para anunciar que desde hoy voy a ser un músico de protesta. No me digas, Javiolín. Oye, pero si tú nunca protestas de nada. El no, Fer, pero cuando toca protestan todos los vecinos y hasta la gente que va pasando. Yo también he protestado, pero Javiolín no me escucha. Pues, ¿cómo te va a oír si no oye? Bueno, eso lo explica todo, Javiolín. Bueno, felicidades, te deseo mucha suerte en esta nueva época como músico de protesta, aunque tienes mucha competencia, la verdad, Javiolín. En fin, amigos, esta noche de pálidos contornos ha llegado la hora de presentarles a un rapero, poeta y escritor con raíces totonacas que expone la cosmovisión indígena y la fusiona con atmósferas urbanas. Un aplauso para Juan Sant. ¡Wii! Yo, yo, Axana Manchu, Juan Sant, Nami Dieja Shin, DJ Siegman en los scratches. Chiwinan Guanicán, Chihuahua Santiago, Magnititeque, Achish, Magniguanchado. Mi nombre es Juan Santiago, piel morena como piel de ollas de barro. Y Chihuahuan Tutuna, Kuachi, quien papatitos, Nuna, quien tojona, quien no joda, quien akshak. Hablo el totonaco como mi abuelo, tengo su sangre por mis venas corriendo. De pies a cabeza sueno estupendo, vengo del cielo, de nubes, trueno, lluvia, de sol, de tierra y fuego. Soy semilla en la jungla, un coyote en la penumbra, guerrero desde el petate hasta la tumba, escucha como retumba. El ritmo de tres corazones sobre el bumba suena pesado, lo siento, no es de su agrado. Así se escucha la voz de los invisibilizados, enmudecidos por el vil estado, pero de estilos estamos superdotados. Nacido bajo la constelación de Capricornio, si pongo harina y levadura al horno, sale pan de retorno, flow gordo, como el sol de Pantepec, como calles de Cuautepec, otros son como Ciudad de México, así es como sonamos, perdona si incomodamos, solo damos una cátedra de lo que nuestros ancestros heredamos. Mis hermanos y yo representamos rap originario, Axanawan Asini, Katuyanwan Chichini, Takmimata Stakawan Tutunaku, Wamakachamata Ki, Kakashpati Kintati, Takmimata Stakawan Tutunaku, Axanawan Asini, Katuyanwan Chichini, Takmimata Stakawan Tutunaku, Wamakachamata Ki, Kakashpati Kintati, Takmimata Stakawan Tutunaku. Mi madre en Ajaca, Tawa rap tutunaco. Yo vengo del terrero, hago rap totonaco. A Chihuahua pitato, y didiguan a cuidado. Soy como un santiaguero, pongo comida en el plato. Tudinaca tacustu, tojón tinditatuno. En muslima zama, un poco tuacatuno. Trabajé ya en la milpa, en los pies sin guaraches. A veces en manantiales, llenando de agua mi guaje. Traje flor de los antiguos, irritante como caer en las ortigas. En caliente como tortilla, recién salidas del comal. Irresistible al paladar, mi estilo es fino, no similares. Y lo que da brillo,
este estelar no es el concierto, sino dentro de universos uní. Versos escritos y salió esto uní. Resto delegado de ancestros uní. Menso mar de conocimientos que uní. Para crear estos cimientos, cimientos sería igual al resto. Pero yo vengo de lo del fango. Años en el subterráneo, del subterráneo. Cayéndome, levantando, sangre, sudor. Originario, el terrero Pantepec, Puebla. Representando, ando bailando. Son huasteco entre huehues y diablos. Campesinos en la miel bajo el sol y en el rap sembrado. Alzanangwan Afini, Alcuyaman Chichini, Chakmi Matastakawa, Tutunagu, Gama Pachamayaki, Akalpati Kintati, Chakmi Matastakawa, Tutunagu, Alzanangwan Afini, Alcuyaman Chichini, Chakmi Matastakawa, Tutunagu, Gama Pachamayaki, Akalpati Kintati, Chakmi Matastakawa, Tutunagu, Tutunagu, Tutunagu. DJ Siegman en los scratches. Es cuantado en el micro. Hacemos rap en lengua tutunaku. En tutunaku, en tutunaku. Increíble escuchar tu música, Juan Sant, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias al DJ, preséntanos por favor, maestro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro, a.k.a. DJ Siek. Muy bien, Alejandro, gracias por estar con nosotros. Juan, oye, pues qué increíble descubrir tu música, descubrir tu propuesta, no solo musical, sino también utilizar tu lengua. Acaba de ser el Día de la Lengua Materna, se acaba de conmemorar acá en México, y justamente tú reivindicas lo que muchos niegan, ¿no? Porque en esta sociedad tan clasista, tan racista, a veces el tener una lengua materna, una lengua originaria, resulta un motivo de vergüenza para muchas personas. ¿Cómo tú tuviste la oportunidad en tu cabeza de dar ese brinco y tomarlo como una bandera de orgullo? Cuéntanos un poco tu historia. Pues todo comienza a partir de que yo conozco la cultura hip hop y la música rap. Y esta misma cultura me obliga, ¿no?, a buscarme a mí mismo, a ser auténtico, ¿no? ¿Y qué es lo que me hace más auténtico que mi lengua, ¿no? Mis costumbres, mis tradiciones, ¿no? Y también poner esta parte, ¿no?, de mi granito de arena, ¿no?, para hacer fortalecer mi lengua, ¿no? El totonaco. Sí, exacto, el totonaco. Tú naciste en Puebla, en la sierra de Puebla. Cuéntanos un poquito cómo fue tu infancia. Sí, justamente nací en la sierra de Puebla, que se encuentra ya cerca de Veracruz, ya rumbo a Tuxpan. Y pues mi infancia fue pues tranquila. Iba en una escuela bilingüe, se podría decir, porque se supone que nos tendrían que enseñar en dos lenguas, ¿no? El totonaco y español, pero solo fue en español. Y pues nada, ¿no? Yo viví ahí escuchando música de Antonio Aguilar, de Trío Armonía Huasteca, ¿no? Muchos guapangos que escuchaba mi papá. Y creo que desde ahí nace este interés por la música. Oye, y también tomas, aparte de la lengua, esta música que escuchaste, la retomas, el guapango y esto, porque ya ves que pues, en el hip hop se puede mezclar todo y samplear todo. ¿Hay de esas influencias también? Sí, también bastante, incluso en las rimas, ¿no? Ajá, en la forma de hacer ver el mundo, ¿no? Tu visión, tu cosmovisión, pues todo va ligado a, ¿no? Porque creo que pues yo crecí con esta música, ¿no? De los guapangos. Ya cuando empiezo yo a rimar, se me hace más fácil. ¿Por qué? Porque pues crecí prácticamente con esto, ¿no? Sí, es muy, muy bello escucharte. ¿Es fácil o es complejo rapear en totonaco? Porque el castellano, bueno, pues ya no es que sea fácil, pero ya hemos escuchado mucho rap así, en inglés también. Pero la sonoridad, digamos, del totonaco se presta para hacer todo esto. Sí, lo bonito de la cultura hip hop es que es universal, ¿no? O sea, puedes, como dices, samplear, implementar cosas, ¿no? Ser auténtico, ¿no? Y pues te obliga, ¿no?, a tener esta actitud, ¿no?, de rapear, ¿no? Pues para mí no fue difícil. ¿Por qué? Porque pues yo hablo la lengua, ¿no? Al principio sí me costaba trabajo, ¿no? El adoptar el poner esa negritud, ¿no?, que tiene la música rap, pero poco a poco hemos como
que trabajado esa parte y pues igual mi DJ también me apoya en esa parte, ¿no? ¿Sabes qué? Te falta esto, ¿no? Métele más de aquello y así sucesivamente, ¿no? Para poner en esa balanza lo originario y la negritud del rap. Claro. Oye, antes de preguntarte sobre presentaciones y las redes sociales para que el público pueda escuchar, me encantó la máscara que utilizas en tus presentaciones. Cuéntanos de dónde viene esta máscara. Me imagino que debe tener un uso más tradicional en tu comunidad, pero cuéntame un poquito de eso. Sí, esta máscara proviene del carnaval justamente de mi comunidad. Pues es un personaje del carnaval que es el diablo, representa al diablito y es uno de los tantos personajes que hay en el carnaval, ¿no? Y lo bonito de esto es que pues pueden ahí participar toda la comunidad, desde niños hasta adultos mayores, mujeres también. O sea, está muy padre esta danza y justamente se celebra en el inter, ¿no? De lo que es el miércoles de ceniza, ¿no? Como que es esta parte de también nosotros los originarios pedir mediante nuestras costumbres, ¿no? Pedirle lluvia para nuestros sembradíos, ¿no? Y una buena cosecha. A mí me gusta que el personaje del diablo, no solo en Puebla, en muchas tradiciones de México, más que ser el representante de la maldad, ajá, es como el molestón, como sí, el que siempre está fregando a los demás, sí, y todo eso. De algún modo tú eres un poquito como la ovejilla negra ahí, que les recuerda muchas cosas a tu gente y sobre todo a muchos jóvenes en este país que a través de tu música se dan cuenta de las muchas lenguas que existen. Exacto, sí, creo que somos esa parte de pues divertida, ¿no? De siempre estar en contra de todo, ¿no? Y ser muy preguntones, ¿no? Ajá, sí, y igual a veces inquieta, ¿no? Esta parte de diablura, ¿no? Pero es algo bueno, ¿no? Es algo que todos tenemos que muchas veces reprimimos, ¿no? Así es. Sí. Qué bueno que ustedes no lo reprimen. No. Qué maravilla que está su música. ¿Dónde los podemos escuchar? ¿Dónde podemos seguirte para saber de alguna presentación que tengas y todo eso, Juan? Pues pueden buscarnos en redes sociales como Juan Sant. Estamos ahí en Facebook, en Instagram, igual en YouTube, en el canal de Mente Negra, que es mi productor. También está ahí muchos audiovisuales. También en mi canal de YouTube, que es como Juan Sant. Ahí pueden buscarnos también. Y también estamos subiendo ahí también trabajos audiovisuales. O en igual en el Facebook de DJ Sieg. Ahí también anda también. Y en su Instagram también ahí pueden buscarlo. Pues muchísimas gracias. Vamos a escuchar más música, por supuesto, de tu proyecto, Juan. Pero muchísimas gracias por conversar con nosotros, señor DJ Juan Sant. Muchas gracias. Quédense aquí y nosotros tenemos todavía mucho más aquí en Me Canso Ganso, así que no se vayan. Gracias. Gracias. Los relámpagos de Jorge Ibargüengoitia. El taco sudado es el Volkswagen de los tacos. Algo práctico, bueno y económico. Jorge Ibargüengoitia. Pues, señor, señora, es momento de que le dé un codazo a su animal nocturno, ya que es momento de presentarles a un periodista y noctámbulo que siempre ha estado detrás de la noticia y de la cultura. Por eso les pido un aplauso para el maestro Ricardo Rocha. ¡Wii! Maestro querido, ¿cómo estás? Fer, por favor, tome usted asiento. Gracias, gracias. Uy, me van a hacer llorar, pura nostalgia. ¿Qué tal ese muchachos, tema? Muchachos, sí, pues ese tema maravilloso, inolvidable. ¿Cuántas noches no te acompañó esa música? Uf, bueno, en vivo fueron 10 años, prácticamente 10 años de desveladas maravillosas. Increíble, para todos los insomnes de corazón, te disfrutamos mucho ahí y luego ya en Animal Nocturno. El animal que fueron otros 6-7 años por ahí, mi querido Fer. Oye, gracias por la invitación, de verdad, me honra mucho. Sabes que de verdad siempre ha habido mucha admiración, mucho cariño por tu trabajo. Además nos unen amores como el amor a la música, a la poesía, a las canciones y bueno, muy feliz de estar con todos ustedes. Nosotros muy, muy felices de que llegues a este estudio, cabina de radio. Además me encanta todo tu set, está lleno
de nostalgia. Decía el gran Gabo que no somos lo que somos, sino somos lo que recordamos. Y bueno, estaba precioso, ¿eh? Todo aquí está mucho de nuestra memoria y de la tuya, porque tú también has tenido un papel importante en la radio, has recorrido todos los medios y te ha tocado ser parte de la transformación de los medios de comunicación en México. Tú empezaste a hacer algo que te debemos quienes hacemos un programa como este, porque tú empezaste a hacer una tele de autor, diría yo, a decirle a los empresarios que antes hacían programas para vender productos, que se podían vender ideas también, que se podía compartir cultura. ¿Cómo fue ese proceso, Ricardo? Fíjate, Fer, que yo la verdad soy un ser muy afortunado porque yo creo que los logros que uno pueda tener son o por casualidades o por causalidades, es decir, uno busca hacer cosas, pero también ayuda un poco la suerte y la circunstancia. Por ejemplo, cuando nació En Vivo fue algo muy, muy curioso porque mi amadísimo segundo padre, porque mi padre natural fue quien me enseñó principios y valores, pero quien realmente me dio las oportunidades y me guió en la vida fue Emilio Azcárraga Milmo, el famosísimo Tigre. Un día me pidió que yo investigara algún asunto delicado para la empresa y que le llevara la información a su casa en un desayuno allá en Coajimalpa. Y fíjate qué manera de nacer de En Vivo, porque terminamos de desayunar, le di el informe que me había pedido, un informe muy confidencial, te digo, sobre un tema delicado, y me dice, ¿vienes conmigo? ¿A dónde vas? Le dije, dígame. Entonces nos fuimos, él se puso a manejar, le gustaba manejar, y me subí a su coche y nos fuimos hacia Avenida Chapultepec, hacia Televisa Chapultepec. Y por ahí me vino preguntando, me dijo, oye, el tema que me había encargado era si iba a haber una probable prohibición de anuncios que nos restringían los horarios, que querían que se evitaran anuncios de alcohol y de cigarrillos a partir de cierta hora. Y me dijo, ¿y tú qué harías? Le dije, pues por lo pronto vamos a meterle más rating a esas horas después de las 10, 11 de la noche, por si nos prohíben que haya anuncios, sino a partir de tal hora, pues que ya tengamos rating. Claro. Ah, me dijo, me parece muy bien. ¿Y qué harías tú? Pues yo metería un programa así en vivo, con música, con temas fuertes, sexo, circo. Ahora sí que circo, que tú querías maroma. Ver. Pero todo se me fue ocurriendo ahí en el camino. Le dije, escritores, actores, un poco de teatro ahí escenificado, no sé cuántos. Hacer en vivo esto y hacer un programa muy vibrante en vivo. Y cuando llegamos a Televisa Chapultepec me dijo, ¿cuándo arrancas? Y dije, ¿cuándo arranco qué? Pues el programa este que me estás diciendo, que ya me gustó, es que estás jodiendo con lo de en vivo, ponle en vivo y dime cuándo arrancas. Deme un mes, estás loco. ¿Ya? 15 días. Bueno, no estén yo de 3 semanas. Y ya sabes qué, ya bájate y ponte a trabajar porque yo tengo muchas cosas que hacer en mi oficina. Y así nació En Vivo. Nada más que la primera vez me colgué un poco. Originalmente la idea era hacerlo de 11 a 2 de la mañana. Me colgué un poco hasta las 3 y otra vez hasta las 4. Y un día me mandó llamar, me dijo, oye, ¿tú te crees el dueño del canal 2? Que puedes terminar tu programa a la hora que quieras. Pues ¿sabes qué? Ahora te jodes y lo haces hasta las 7 de la mañana. Le entregas a Ochoa. Híjole. Y entonces, bueno, así nació En Vivo. Qué maravilla, fue una gran historia. Un gran momento de la tele mexicana porque abrió ese espacio nocturno que siempre, pues nosotros estábamos acostumbrados. A mí me tocó que la tele en la noche pues era ver las barras de colores, ¿no? o escuchar musiquita ahí y tú de repente había vida. ¿Eras tú, Luis Carbajo? Debo de rendirle tributo a Luis porque Luis realmente fue el que inició. Y si te vas más para atrás, pues también Jorge Saldaña. Claro. Hacía televisión a esa hora. Pero con Luis hubo una empatía muy grande. Con Luis hicimos algo que creo que no se ha vuelto a hacer. Que enlazamos una vez en un aniversario de él, enlazamos el canal 2 con el canal 11, donde estaba Luis, para saludarlo y felicitarlo por su aniversario. Y cuando se terminó su programa, tuve la oportunidad de invitarlo como co-conductor mío.
Y fue algo muy lindo trabajar con él durante un tiempo. También un programa hecho con el mínimo presupuesto, sí, pero con la gran simpatía de Carvajo, ¿no? Que nos mantenía entretenidos poniéndonos cortinillas ahí. A su Jennifer. No, pues es que fue un momento. Yo creo que tú lo disfrutaste mucho porque te vi, me tocó tener el honor de que me invitaras ya con mi proyecto musical varias veces. Sí, ¿cómo y no? Pasé de ser un televidente a ser parte de esa. Pues esa yo decía, este muchachito tiene mucho talento, qué barbaridad, ¿eh? De verdad. No, siempre te lo he reconocido, ¿eh? Ya sabes. No. Y con mucho cariño y sinceridad. Pero se ve que tú también lo has gozado muchísimo, porque además este trabajo, entre comillas, porque sin duda es un trabajo, pero también te ha dado placeres, sobre todo un placer que tú valoras mucho, que es el de la amistad, y te has hecho de no cualquier amigo, amigos Joaquín Sabina, por ejemplo, pienso, Serrat, el maestro Manzanero, curiosamente personajes... Manzanero, mi exesposo. Tuvieron vida conyugal, cuéntanos. Vivimos un año y medio juntos. ¿Cómo crees? Sí. ¿A ti te compuso la de Esta tarde vi llover? No. No, yo conozco esa historia, que es muy hermosa, la de Esta tarde vi llover. ¿Quieres? Sí, por favor. Pero debo de aclarar ya, antes de que sigan con las especulaciones, que no nada. No. Simplemente se juntaron dos soledades en un momento. Porque ahorita el maestro era tremendo, ¿eh? Te comento cómo fue lo de Armando. Bueno, yo vivía solo y Armando un día vivía yo en un... ¿Te acuerdas que hay un hotelito muy lindo detrás del Hotel de México que entonces se llamaba la Suite del Parque? Ah, sí. Ahí vivía yo solo en uno de mis divorcios, no me acuerdo cuál, pero bueno, yo vivía ahí. Ay, compañero. Y un día llegaron y me dijeron, me avisaron que lo busca el señor Manzanero. Le dije, pues que páseme la llamada. Me dijo, no, está aquí, en el lobby. Era un lobby así de este tamaño. Y le digo, y viene con una maletita. Pues ni modo que venía con una maletota, ¿verdad? Pues una maletita. Claro. Ya subió. Y pues, ¿sabes qué? Mira, tenía dos opciones, me dice. O irme a beber como idiota a un hotel o venir contigo, que eres mi hermano. Fíjate que troné con fulanita. No, hombre, qué pena. Pues pásale. Y bueno, eso fue esa primera noche. Al día siguiente no llegó, Y luego me habló a la oficina, me dijo, ¿qué crees? Que me reconcilié. Bueno, está muy bien. Y al día siguiente, sin previo aviso, otra vez en la noche, que se había vuelto a pelear. No, bueno. Hasta que le dije, mira, aquí están las copias de las llaves, ¿no? Y bueno, lo único es que yo vivía en una suite que eran suites para individuales, para personas únicas. Y lo confieso. Confiésalo, por favor, creo que es el momento. Era una king size. Entonces ahí, híjole, pues compartíamos. Qué bonito haber sido ver cada uno de su lado, jalándose la cobija. Pero un día, ¿qué crees? Que llego y y se le olvidó, llegué después de mi noticiero, que llegué, y no puso el seguro en el baño. No y me digas y él iba saliendo de la regadera. Oh, my God. Mira. Dije, me devolvió la fe en Dios, Armando. Porque dije, Dios mío, siempre compensas. Qué grande eres. Siempre compensas. No, era una cosa. No, pues yo me envolví en la alfombra. Impresionante. En la noche me decían, ay, no me ofendas, yo te quiero mucho. No, que sáquese para allá. Hágase para allá, no. Y ya después ya nos cambiamos a un departamento muy lindo, que era de Maribel Guardia y de otra chica muy, muy guapa. Ya cada quien en su lugar. Cada quien. Pero fue una experiencia muy, muy linda la de Armando. A mí me tocó ver nacer canciones de tan, 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 tan. No sé tú, que lo oía yo, estaba ahí con su pianito. Wow. Pero la historia de Esta tarde vi llover es muy linda. Tú eres muy joven, pero había un lugar que se llamaba La Troje, en la esquina del Parque Hundido. En la esquinita, cruzando el parque, ahí en Insurgentes. Por donde estaba Rocotitlán, es que ya me tocó a mí. Ah, Terraza, jardín. Un poquito, sí. Y pues resulta que él recibía la visita de una señora de Guadalajara.
y se veían ahí en el restaurante y luego se iban caminando para ir a platicar al hotel El Diplomático. Sí, se platicaba muy bien ahí. Se platicaba bien, ¿verdad? Sí. Tú también eres... Sí, ya no me tocó tanto esa época, pero me contaron. Bueno, y no había celulares, entonces te llamaban a las cajas de los restaurantes. Esa es la historia que yo me sé, pero la tengo que contar en primera persona, si no, no sabe. Dice que, mira, él me decía príncipe, yo le decía rey, y le decía, si alguien nos graba, güey, van a sospechar de algo, ¿no? Pero bueno, mira, príncipe, estaba ahí solo, y de pronto me dicen que me hablan, voy a la caja y nada más me dice ella muy rápido, mi amor, perdón, no voy a poder llegar. Ella tomaba un avión, haz de cuenta, a las 11 o 12, sí. Llegaba a México, se iba ahí, iban a platicar y se regresaba en la tarde a Guadalajara, ¿no? Y ¿sabes? Me dice, no pude viajar, perdóname, no te preocupes, estoy bien, pero no. Entonces, yo destrozado y no sé cuántos, afortunadamente, no sé por qué me llevé una servilleta del lugar, me voy caminando y te acuerdas de la rotondita que hay ahí en el Parque Hundido, que ve. Y me decía Armando, mira, príncipe, dime si no es la forma más pendeja de escribir una canción. Porque llego y me siento allá, desolado, tristísimo, y empieza a chisporrotear. Como dicen los yucatecos, es chispor. Y la gente comienza a guarecerse, ¿no? No a cubrirse, a guarecerse. A guarecerse en los techumbres y en las lonas ahí. Dime si no es la forma más pendeja de escribir una canción. Saco la servilleta y escribo. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Yo le dije, no sé, si a cualquier pendejo se le ocurre. Claro. Escribir esa maravilla. Dios bendiga esas pendejadas. Dice, ya en la noche, ya escribir lo de las aves y todo eso. Pero bueno, fue una experiencia maravillosa. Estar con Armando, juntamos soledades un año y medio. Hasta que ya otra vez cada quien, pero fue muy lindo. Hijo, qué maravilla. Pues ya, aprovechando que estamos hablando de música, pues te invito a que veamos otro musical de nuestro artista invitado esta noche. Es un rapero que utiliza pues la lengua totonaca para transmitir sus ideas, sus poemas, sus versos. Evocan las letanías, según nos cuenta él, pues de los curanderos de su pueblo, allá en la Sierra Norte de Puebla. Así que un aplauso para el maestro Juan Sant. ¡Bravo! Cuando hace mole, el chocolate le suelo robar. Hey. De frijol y pan.
panela. Son los dulces tamales con los cuales calma mi hambre. Atole, camote y yuca endulzado con rica miel. El rico pastel de pipia con pulpa de calabaza queda genial. Con ajonjolí molido, con chile seco queda perfecto. Sabor del caldo de camarón, las gorditas de frijol con chile y tomate molido. En molcajete un café caliente antes de ir a trabajar. Bajo los rayos del sol ardiente, en el camino me encuentro naranjas, ciruelas, zapote, chalagua y danona. Hijo, voy a sacar rico todo. Cuando hace hambre, asamos celo, asamos celo, asamos elotes. Comemos jícama y caña. Cuando hace frío, mamá suele preparar atole de chocolate o elote. Lo acompañamos con pan, qué rico es comer por acá. Acá es muy bonito vivir, pero no tengo ni tierras en donde sembrar, ni en donde morir, ni mucho menos dinero, ni mucho menos tu min. Yo nada tengo, yo solo tengo, yo solo tengo. Tengo el color de la tierra, amargo como el chocolate. Hey, chocolate, hey, chocolate. Tengo el color de la tierra, amargo como el chocolate. Hey, chocolate, hey, chocolate. Soy sincero, le regalo al mundo entero lo poco que tengo, y aunque es poco, yo puedo invitarte. Hey, chocolate, hey, chocolate. Hey, choco, choco, chocolate. DJ Siepan en los scratches. Mantener hasta la base, yeah. Tengo el color de la tierra, amargo como el chocolate, yeah. Estamos de vuelta en Me Canso Ganso. Seguimos platicando con el periodista que durante años sacrificó su sueño para salvar nuestro insomnio, Ricardo Rocha. Gracias por seguir con nosotros. Está aquí Capitán Ayata, ha aparecido súbitamente. Nos traes mensajes, Capitán. Capitán. ¿Cómo está? Muchas gracias. A ver, aquí saludos. Pedro Alvarado, saludos desde Toltecamila, Puebla. Saludos. Ay. Magdalena Suárez, qué bueno que te vuelvo a ver. Me Canso Ganso, te extrañábamos desde Los Ángeles, California. Muchas gracias. Lorena Rodríguez, felicidades por seguir trabajando para darnos programas tan buenos. Humberto Mata, el mejor programa de la TV en México. Gracias, Humberto. Muy bien. Alex Hernández, este programa me gusta. Gracias por compartir. Sofía Figerman, qué felicidad verlos otra vez. Saludos desde Nueva York. Y Pedro Alvarado, saludos desde el Bronx. Saludos hasta el barrio del Bronx. Muchas gracias, Capitán. Que le vaya muy bien. Capitán, a la orden. Oye, Ricardo, pues, hijo, tantos temas que quiero platicar contigo. Hablábamos hace rato de toda esta época de en vivo, de todo este contacto con tantos personajes, pero antes hubo otro proyecto muy importante para gente grande, donde también, bueno, pues te tocó lidiar con viejas formas de hacer televisión. Además, en Televisa, cuando el tema de las noticias, pues era, a mí me tocó conocer en la oficina de Bernardo Gómez, cuando trabajé en Televisa, una silla gigante que habían mandado construir el Tigre Azcárraga, básicamente para bajarle los humos a los periodistas, que creo que se la hizo a Sabludovsky, en no estoy seguro. En general, a todo mundo, cuando decía, ¿qué te crees mucho? Siéntate. Y tenías que... Escalar la silla y quedas como un muñequito ahí. Qué cosa. Ay, sí, era rudo. Era un ser humano maravilloso. Un ser humano maravilloso. Yo lo vi enfrentarse a políticos tan poderosos como en su momento Carlos Jan González, que en una comida le reclamó que no había ido a la boda de su hijo. Y el Tigre le dijo, es que hiciste una boda dispendiosa y no sé cuántos. Y le dijo al otro, ¿y tú qué me dices? Se empezaron a calentar, ¿eh? Uh-huh. Los dos. Y todos los... Estaba Miguel Alemán y Jacobo y nosotros ahí, que íbamos ahí de decoración un poco. Y se empezó a calentar y discutieron muy fuerte. Entonces Hank le dijo, oye, ¿tú qué me reclamas? Y tu yate y tus Rolls Royce. Y, sí, pero me dijo... Yo no vengo en Rolls Royce a la oficina porque ofendo a mi gente. Oh. Y si vengo en un Galaxy 500, los preocupo porque piensan que ya están. Entonces traigo un Mercedes. Pero tú hiciste una boda demasiado dispendiosa y no sé cuántos, y se pelearon ahí. Después ya alguien intervino, don Rómulo Farri, los alemanes, ya se calmaron los humos. Y cuando bajamos, que era parte de toda la ceremonia, a acompañar al invitado, de pronto... En una banca del pasillo estaba una chica con el rostro plegado de quemadura y
Y se acerca Emilio, mi vida, la más bonita del mundo, no sé cuánto, sin amor. Y todos nos quedamos petrificados porque la empieza a besar con mucho cariño. Y pues son cosas que uno no puede evitar. Tú ves a una persona así, pues te da cierta cosa, ¿no? Te impresiona. Y el tigre muy cariñoso y le dijo, mi vida, ¿cómo está? Y todos estábamos ahí en semicírculo, Hank y todos ahí viendo. Y le decían, pues vengo a recordarle mi cumpleaños, ya voy a cumplir 15 años y no sé cuántos. Y voltea Emilio, le dije, dígale a toda esta bola de hijos de la tal por cual, ¿cuándo he fallado ya un cumpleaños suyo? No, pues nunca, señor, por eso le vengo a recordar, no sé qué. Bueno, wow. Cuando la saludó y nos seguimos caminando, Alejandro Sá dijo, Emilio, platícales cómo está la historia. Pues dice que resulta que un día que él y el Otón Vélez, que venían a robarse el dinero de don Emilio papá, en las madrugadas, en el escritorio para irse a los antros entonces, sonó el teléfono y él contesta y estaba un hombre bañado en llanto, pues, diciéndole, soy el camarógrafo, creo que se llamaba Pedro Damián, y, señor Azcárraga, ¿es el señor Azcárraga? Sí, soy yo. Pues le tiraron a mi hija una jarra de agua hirviente, mi hija recién nacida en una clínica. Dijo, ahorita voy para allá, pero ¿es usted, señor Azcárraga, grande o es el chico? Soy el chico, pero yo voy para allá. Y desde entonces él se ocupó de ella, de su dinero, nunca aceptó que la empresa lo pagara, de su dinero le hizo N cantidad de operaciones a la niña para cuidarla. Era un ser humano de digamos que sí tenía sus momentos muy fuertes, pero también tenía un corazón muy tierno, era un hombre muy bueno. Tenía su ética personal, ¿no? Sí, sí, Emilio era fantástico. De pronto agarraba la moto y se desaparecía porque se iba a la basílica a rezar solo. Y ya se regresaba. Era un hombre de contrastes, pero conmigo siempre fue un hombre muy generoso. Fue el que me dio chance de hacer esos programas. Imagínate, pues era una locura meter cultura, meter poesía. Para gente grande música, no había un programa anterior parecido a eso. Y que no había esa música comercial, ¿no? Un día nos sentó a Raúl Velasco y a mí y nos dijo, a ver, aquí cada quien hace lo suyo y no se estén peleando artistas y no sé cuántos. Y bueno, pues en Para Gente Grande debutó Juan Luis Guerra, Serrat lo tuvimos en muchas ocasiones, Sabina cuando decían que sus canciones no iban a pegar nunca porque eran muy demasiado audaces. ¿Y qué tal? Se volvió un fenómeno en México. Se volvió un fenómeno, sí. Sí, nos adoramos, nos queremos mucho, ¿no? De hecho, alguna vez me entrevistaron para un documental de la televisión española y me dijeron, y es que los dos dicen que son como sus hermanos y no puede ser, es el único cuate en México, en España, que la lleva también con los dos. ¿Qué es para usted Serrat y qué es Sabina? Serrat, pues, es un símbolo, ¿no? Para mi generación es un símbolo. Lo traíamos bajo el brazo y todo lo que fue los movimientos estudiantiles, en fin. Y Sabina es entrañable, Sabina es más cercano, es nuestro cuate. Y así le pusieron al documental. Serrat y Sabina, el símbolo y el cuate. ¡Ah, qué padre! No, sí. Es que a Sabina le encantaba además pues el tequila, le gustaba la fiesta y creo que encontró aquí eco en varios amigos, como tú comprenderás, querido. Como yo comprenderé. Es que luego Dios los hace y ellos se juntan, ¿verdad? Por alguna razón termina uno en el mismo estudio de televisión. Sí, fíjate que yo tengo anécdotas maravillosas. Es algo que te da la vida, Fernando, aparte de la satisfacción profesional, pues que te da esa oportunidad, tú lo mencionabas al mero principio, de conocer gente maravillosa, de nutrirte, de tener anécdotas y experiencias de verdad formidables, de que un José Saramago siempre venía a comer a casa cada vez que venía a México y que una vez a mi niña chiquita la abrazó, la besó y ella le pidió que le dedicara un libro. Y le escribió un cuento, inventó un cuento en ese momento para ella. Imagínate lo que es eso. Y bueno, los abrazos, los besos con Serrat, con Sabina. Te digo, las experiencias con Manzanero, José, que fue mi entrañabilísimo hermano también, con el que viví momentos muy intensos. Qué ser tan hermoso y todos sentidos. Intenso a la vez, ¿no? José, ¿cómo intensísimo, se le...? Intensísimo. Bueno, Juan Gabriel también te tocó platicar con él muchas veces. Bueno, María Félix,
que después de una entrevista muy larga que le hice, nos hicimos muy amigos. Después de la entrevista, nos hicimos muy amigos. Es que ella hacía casting. ¿Quiénes la... Ah, sí. Ella escogía muy bien a sus amigos. Una mujer brillante, ¿no? De una lucidez y... Inteligentísima. Muy, muy inteligentísima, María, y también muy sensible. Oye, Ricardo, bueno, yo quisiera seguir hablando de tu paso y de tu papel transformador en la televisión mexicana, en los medios, pero también no puedo dejar de mencionar que el mundo hoy despierta con la amenaza, no con la amenaza, con una guerra, con un bombardeo ya real. Tú comenzaste siendo corresponsal de guerra, te tocó cubrir... la revolución sandinista que ha terminado, que se ha malogrado de una manera tan tremenda. Daniel, yo recuerdo a Daniel Ortega visto como un héroe de la revolución. Claro. Y me acuerdo de ese cartón de Abel Quesada donde el héroe de la revolución se convierte en básicamente lo que ahora es Daniel Ortega. Es un tirano. ¿Cómo ves este momento y cómo haces ese contraste del joven corresponsal que fuiste con este momento? ¿Cómo haces la lectura de la guerra como algo que... no nos podemos librar? Mira, yo creo que uno se vuelve un tanto adicto a la adrenalina. O sea, para mí fue muy importante. Y decía yo hace un rato que a veces son las casualidades o las causalidades. Cuando de pronto yo me di cuenta una noche en la redacción que no encontraban al reportero que buscaban para que fuera a cubrir la revolución sandinista y que se fuera a Managua, y que México acababa de cortar relaciones y que era el último vuelo al día siguiente para llegar ahí, pues dije, voy yo. Y me dijeron, a ver, estás muy joven, no tienes experiencia, porque en alguna etapa de mi vida fui muy joven, aunque no me lo creas. Entonces, pero dije, hay que ir, o sea, tienes que hacerlo. Yo me hubiera arrepentido toda mi vida si me hubiera hecho güey y me hubiera ido al baño o algo así, como hacen algunos diputados. Para no participar en la decisión. Entonces, necesitan a alguien, pues voy yo. Y fue una experiencia terrible en muchos sentidos, pero también maravillosa en otros. Y precisamente de ahí nació Para Gente Grande. Cuando regresé, me dijeron que te busca el señor Azcárraga. Yo dije, ay, es una broma, pues como Zeus va a descender para agarrar un mortal, ¿no? Y no, pues que sí. Y fue una comida, me invitó a comer. Y fue una comida de 7-8 horas. Y cuando me preguntó cuánto ganaba yo, y bueno, primero me preguntó que por qué arriesgaba yo la vida así, que sabía que tenía hijos chiquitos, en fin, y cómo veía el país, en fin. Y cuando me preguntó cuánto ganaba, y luego me agarró el teléfono y dijo, estoy con mi amigo Ricardo Rocha, no sé qué, que gana tanto y ahora va a ganar tanto. Yo lo escuché y estuve a punto de desmayarme ahí de la impresión. Y luego me dijo, quiero que me traigas un proyecto para que tú dirijas un programa. Y cuando yo le dije, ¿por qué me está dando tantas cosas? No entiendo. Me dijo, porque yo quiero mucho a la gente que me ayuda a darle de comer a mi gente. Y durante estos 2 meses, porque fueron 2 viajes, estábamos siempre esperando tus crónicas con Jacobo y en la noche con Memo Ochoa en la mañana. Entonces, tú me ayudaste a darle de comer a mi gente y por eso te estoy ofreciendo lo que te ofrezco. Además, no, creo que tienes aptitudes. Ya era así medio burlesco a veces. No te ves tan mal, entonces... Como que sí le sabes a eso, sí, del periodismo. Sí. Y así nació, le llevé... No fue fácil, porque el primero no le gustó. Me dijo, solo para adultos, regrésate, piensa en otra cosa más original. Solo para adultos. Entonces ya le dije, para gente grande, le dije, meter poesía. Me dijo, ¿poesía en el Canal 2? Sí. Nada más que le voy a invitar a la Gilmain y voy a invitar a Gonzalo, a grandes actores, Enrique Rocha, para que digan poesía, los grandes estrellas de las novelas. No lo ha vuelto a hacer Televisa, la poesía está vetada en Televisa. Yo creo que sí. Bueno, en general en la tele privada. Pero era un truco, ¿me entiendes? Que los grandes de las telenovelas salieran leyendo a Rulfo, claro, o a García Lorca, en fin... Era por ahí. No, pues qué maravilla que se dio esa coyuntura casi casi astrológica para que lograras hacer esos programas. Y bueno, Ricardo, es tiempo de ir a otro musical con este gran exponente del rap mexicano que fusiona la lengua totonaca con el español. Un aplauso para Juan Sant. ¡Bravo!
agua chuta pa tu manatiza esta buena chini si tu numa chacata tu casi que tuba 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 quien mata casa tuba quinta martalla tuba quien mata casa tuba quinta martalla se va a quitar las patas saca quinta martalla ta yo hata mi cucho no chivo y nana se canta más pita quien diga sin tuba tinta tu chac tuba tinta si chivo y nana cucho no hasta nan día cachin igual guan igual que está kuma ro la ikta guan hasta nan quien cuchan otan shahi guan pero ta tu ta tiki marta hasta quien antiguacan Silencio cuando habla el brujo, con un lenguaje de lujo. Ten cuidado cuando rujo, ten cuidado con este flow, ten cuidado con el brujo, ten cuidado con este flow, ten cuidado con el brujo, que te arrasa todo este flow, Algo nace en la bruma, en las tinajas ya se refleja la luna. Suena ya en el monte, ritmos de tambores en los cuales yo me monte. Te hablo de otro plano, quizás te hablo de otro tiempo. Hablo con deidades entre fuego y humo denso. Ritual de mis ancestros, refino de caña para limpiar los malos vientos. ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde te has quedado? ¿Dónde fue tu espíritu? ¿Dónde lo has dejado? No hay por qué temer, yo traigo el remedio que te hará volver. El nicatín volverás a ser, quizás un nahual. Mudar esa piel hará no que ser, vuelva al animal. No retroceder, es evolucionar entre humo y copal. Renace un nahual, Nada rujo, con un lenguaje de lujo, ten cuidado cuando rujo, ten cuidado con este flow, ten cuidado con el brujo, ten cuidado con este flow, ten cuidado cuando rujo, que te arrasa todo este flow, DJ Siegman en los scratches. Brujo, con un lenguaje de lujo, ten cuidado cuando rujo, ten cuidado con este flow, ten cuidado con el brujo, ten cuidado con este flow, ten cuidado cuando rujo, que te arrasa todo este flow, Bueno, pues hemos llegado tristemente al final de este programa que ha sido una conversación increíble, querido Ricardo Rocha. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, mi querido Fernando. Ya sabes que cariño y la admiración de toda la vida. Oye, una cosita más, un detallito más. ¿Cómo fue que conociste al santo? Ah, el santo. Nada más como regalito de al final. Fíjate que bueno, nosotros, es una historia de novela la de mi familia. Fueron muy ricos en Guadalajara y luego se les quemó la fábrica. Resumo muy rápido, se vinieron a México y pues se pusieron a chambear mi papá y mi mamá. Entonces mi padre puso un taller de calzado. Nosotros vivíamos en una vecindad en Tepito, peluqueros 35. Éramos los ricos de la vecindad porque teníamos dos viviendas, la 15 y la 16. Y mi madre se puso a trabajar de costurera en un taller que estaba en el edificio Versalles, que todavía subsiste ahí en la avenida Chapultepec. Entonces, mi padre y yo íbamos en la noche por ella, porque a veces salían tarde de coser y todo esto. Y de pronto, un día, mi misión era llegar y decir, subir, era un piso, y decir, me asomaba yo al taller de Manolo, que era un señor muy simpático. Hola, Ricardito, no sé qué. Y yo, ya estamos aquí, mamá, abajo. ¿Sabes? Que supiera que ya habíamos llegado. Y de pronto, un día, pues, me suben ahí al pasillo, en un edificio medio tenebroso, oscuro, ya en la noche, y veo a alguien que viene caminando hacia acá cargando una caja, y digo, güey, tendría yo 8 años por ahí, yo creo, es el santo. Imagínate, para un niño de 8 años, es el santo y venía caminando. Pues sí, es el santo, güey, el santo, y venía con su máscara y todo. Wow. De traje, muy elegante, pero con una caja. Y me dice, niño, ¿qué haces aquí a esta hora? Yo vengo por mi mamá. ¿Y quién es tu mamá? Mi mamá era María Nicolasa, decían Nico. Vengo por mi mamá. ¿Quién es tu mamá? Pues la señora Nico. ¿La señora Nico? Pues ella me hizo mi capa. No, güey, qué belleza. Y sí, se metió la mano a la bolsa, sacó 50 pesos, era una fortuna.
me agarró la cabeza, me dijo, toma, niño. ¿Cómo se van? Ya abajo está mi papá. Gracias, gracias, santo. Hasta luego, niño. Puta, no me quise lavar la cabeza en tres meses, güey. Claro. Imagínate que te agarra el santo. Y ese billete de 50 lo conservé durante mucho tiempo. Claro, es lo contrario, así, que te chupe el diablo, te mece el cabello. Que fue el maravillosa ese encuentro. Hermosa historia. Con eso nos quedamos. Y ya me quedé después con heredé la amistad con Hijo del Santo, que es mi mero cuate. Saludos. A él y a su esposa les mando un abrazo, un beso. Gracias, Ricardo. Gracias de nuevo a ti, mi querido Fer. Gracias. Gracias, 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 Ganso. Gracias a los músicos del Titanic y a todos ustedes por mirarnos. Nos vemos la próxima semana. Adiós, amigos.